Ahora el flop, si es tan peligroso como el de recién, si chocan tanto los planetas o no. Hay un 3 de corazón, un 10 de corazón y un 8. No choca tanto porque You're Not in Danger acá no tiene juego. No tiene juego. Tiene Backdoor Flash Draw. Claro. Nuts. A Nut. Y tiene Last, que también le sirve. Y para Lusak, más allá de tener el top par, es una mano. Heads Up es una muy buena mano. Es una buena mano. Hasta ahí. Pero acá están muchísimo más deep. Están jugando 100-200 y los stacks son muchísimo más profundos. Eso es peligroso. Eso cambia todo. A ver, Lusak. Bet. También 8-8. Wow. Ok. Está bien. Interesante que los dos hicieron una jugada tan poco convencional. Está bien que son manos seleccionadas, pero de todos modos es una jugada poco convencional. Salió mandando. Y ahora el amigo Palmer. Raise en bluff. Sí, acá Lusak no va a foldear nunca bajo ningún punto de vista. Fíjate que los dos respondieron con un raise. Sí, la diferencia es que en el otro tiene salidas por doquier. Es favorito, de hecho. Y esto es bluff. Y acá es bluff, casi bluff total. Uh-huh. A ver, Lusak obviamente va a pagar acá, no va a volver a subir. Paga perfecto. Paga. Son movimientos que tal vez por el hecho de estar deep y de estar profundo se pueden llegar a dar. Sí, totalmente. Totalmente. A ver, la cuarta. Si es un poco lo que hablamos en la mesa número uno. Si no es pica, pero es un rey. No importa. Está súper comprometido. Ya está. Ya está. A ver. Hosty Beef. Sí, sale apostando. 10,000. Sale apostando 10,000. Y Benjamin, se supone que está comprometido el pozo, ¿no? Paga. Paga los 10,000. También hubo un... O sea, no fueron jugadores. Es muy poco convencional esta mano. No fueron jugadores dos. No. ¿Cuáles son los pensamientos que se pueden llegar a estar cruzando acá? Es interesante. Benjamin por ahí siente que si... Que los odds no le dan y que le conviene pagar solo para ver si mete. Y si mete lo stackea y si no, no. Uh-huh. Es lo único que puede llegar a estar pensando. Es muy rara la mano. Y Jaurilenko me extraña que solo apueste 10,000. O sea, esto es all-in. Tiene un pot size bet, o sea, una apuesta del tamaño del pozo. Uh-huh. No entiendo, no tiene mucho sentido dividirla en dos, ni hablar que en el river, si el otro erra, no nos va a pagar. ¿Cuáles son las buenas situaciones para, como vos decís, con el stack, dividirlo en dos? Generalmente, supongamos, uno tiene que pensar en el stack que tiene y cuánto le va a quedar después de cierta apuesta. Como, por ejemplo, estamos en el turn, me quedan 100, el pozo es 60, puedo apostar 35, 65. Pero uno lo tiene que hacer con la mano, o sea, uno lo relaciona con el juego lento de tener muchísimo juego o no necesariamente. No necesariamente. Para todas las situaciones uno tiene que prever cuánto stack le va a quedar y ahí decidir en base a eso y en base a otros factores, digamos, que pero sí, como que tamaño. Tener la decisión de que uno ya va a jugar absolutamente claro, todo. Claro, esto más que nada lo hace cuando uno decide jugar por stacks. O sea, dice, bueno... Tengo una muy buena mano o un bluff total. Uh-huh. Entonces dice, bueno, voy a apostar tanto y sé que me queda tanto para que la apuesta al river tenga sentido. Por ejemplo, tenemos muy buena mano y si apostamos X monto, el river, bueno, queda una apuesta larguísima que no tiene ningún sentido. Supongamos, nos queda 100 el pozo y una apuesta de 140, uh-huh. no sé, que no nos va a pagar nunca. Sí. En cambio, si la mano la jugamos de otro modo, por eso a veces hay que pensar la mano desde el preflop y desde el tamaño del raise preflop. Correcto, correcto. A ver acá. ¿Qué es lo que pasa? La cuarta, el 7 de pique. Mirá cómo le empezó a sumar out a You're Not in Danger. Sí, acá puede llegar a continuar. A ver si. Lusak metió un check. Se le agrega el 9 también. Claro, vuelve a apostar. Tiene. Gana equity. Uh-huh. Hay una regla que alguna vez creo que leí en un libro de Ed Miller, si no recuerdo, que es cuando uno gana equity debería apostar. Cuando viene el turn y uno ganó equity, debería apostar. Bien. No es una regla que uno aplique a la perfección, que la aplique siempre, porque hay veces que uno gana showdown value y la mano es intermedia y no la va a apostar. Uh-huh. Pero en estos casos me parece positivo apostarlo. Bien, correcto. Bet de 5.600 y Lusak call. De vuelta. Nuevamente. Definición en la mesa número uno. A ver qué es lo que trae. El rey de trébol. Definitivo a la mano. Definitivamente la mano es de el amigo Jaurilenko con el par doble. Ahora va de check y check. Es que, sí, Benjamin, imagino que va a chequear, no lo echa nunca de una. No, check y check porque cree que con ese 8
podría llegar a estar ganando. Es muy rara esta mano. Es una bomba que no explotó. Es una bomba que no explotó. De todos modos, Jaurilenko debería ponerlas todas en el flop. Cuando ni bien le sube sí, Benjamin, debería ponerlas. Coincidíamos porque en eso. Porque acá tiene una mano muy buena Benjamin. O sí. sea, es como top de su rango esto. Uh-huh. O sea, sí, puede flopear un set, puede tener un par de 10. Pero es como muy cercano al top de su rango. Y le va a blafear con aire muchas veces. Tiene un montón de fold equity. Uh-huh. Le pueden pagar con 10 es peores, con un 8 solamente, quién sabe. Bueno, lindo pozo se ha llevado el amigo Jaurilenko. Vamos a ver la definición en la otra. En la de Lusak con Palmer. A ver, un 2 de trébol. Bueno, está en blef hasta ahora. Flop y turn. Sí. You're not in danger. A ver, Lusak, ¿cómo se desarrolla? 17. Check call de vuelta. Check call de vuelta. ¿Hasta qué? ¿Y si se le juega? No se le va a jugar, le queda... ¡Apa! Wow. Se le jugó. Ah, está bien, pero le queda 19.000 o 19.000 pozo, un poquito más. No, le potea. Ahí. Es muy complicado esto. Está difícil, ¿no? Está representando una mano bastante grande que tal vez la hubiese subido, pero tal vez no. O sea, hay muchas combinaciones de, por ejemplo, manos de proyecto que se completaron en el turn. Por ejemplo, 9J. Uh-huh. Que puede ser. Pero al mismo tiempo es muy difícil que acá haga esto con un 10, que juegue de este modo con un... Bueno, puede tener as 10, pero es improbable, digamos. Ya Lars Lusak tiene un 10. No digo que sea insta-call bajo ningún punto de vista. No, pero no es fácil. No es fácil, ¿no? Pero cuando uno donkea, la gente a veces responde mal. Y por ahí se ve más en vivo. Cuando uno donkea en vivo, la gente juega espantoso. Es una re buena movida en vivo. Que debería ser la mayo, de hecho. Bien, me gusta que vaya sacando conclusiones a medida voy a, que voy a empezar a donkear más. A donkear. Pero siempre tengo, ¿eh? Porque la respuesta, ¿cuál es? ¿Cómo? La respuesta, ¿cuál es del rival con posición? Por lo general juega mal, responde mal. Por ejemplo, a veces termina pagando demasiado light o foldea. Foldea mano, uno sube. Yo pago, donkeo y foldea. Yo creo que con tres jugadores... Larga muy fácil. La con tres jugadores, vamos a ver la definición de la mano. A ver, si paga, Lusak, sí, paga. Pagó. Pagó. Pagó con su no es un call fácil, 10. No es un call fácil. Y la bajamos la mesa para aprendernos un poquito en la discusión esta de salir donkeando en vivo. Tal vez ante un check, a ver, jugando con tres jugadores, check, 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 en cuarta es más efectivo salir donkeando. Eso por lo menos es lo que resulta... Pero uno se expone ahí a que los IBT'en en el flop. Sí, por supuesto, sí. Y ahí ya se acabó la mano, es muy difícil, digamos, uh-huh. IBT'ar, ni hablar que IBT'ar y después salir apostando es caro. Porque el pozo ya es más grande, mucho uh-huh. más grande. Claro. Entonces, por ahí en el flop es una buena oportunidad para robarlo. Sí, sí. Pero dijiste que era con cartas, no para robarlo. Siempre tengo cartas. Llegamos al final del primer bloque. Hay mucho más. Quédese del otro lado de la pantalla, que ya seguimos con más de La Mano Perfecta.